Achala es un servicio de ambulancias y paramédicos que simplemente es digno de admirar. La iniciativa surgió en Nueva York y se ha extendido en varios países del mundo. Pero ¿en qué se diferencia Achala de Magen David Adom en el Estado de Israel? Atiende también a la población árabe. Trabajan mujeres dentro de Achala en Israel. Estas y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío Moshe Teitelbaum, presidente de Achala en Israel. Hola Moshe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Mucho gusto a mí, gracias. Bueno, pues bienvenido, que en esta ocasión nos acompañas en México. Moshe, tú eres un extraordinario abogado, de hecho tienes clientes en diferentes países, eh, también eres presidente de Atzalá en, en Israel y también trabajas y tienes una labor extraordinaria en EFRAT, una organización que se encarga de... Eh, brindar ayuda económica a mujeres que están embarazadas. Así que hay mucho que platicar contigo. Esta entrevista me gustaría enfocarla en el tema de Atzala, que es tan interesante. Iniciemos, por favor, con la primera pregunta. ¿Qué es Atzala? Para una persona a lo mejor que no está tan en contacto, tan empapada del tema, ¿qué es Atzala? Mucho gusto y gracias por la oportunidad. Atzala es un grupo de gente como yo, como mis amigos que le importa de ayudar y salvar vidas y somos un grupo de miles de personas eh, en Israel que estudiaron paramédicos, son, eh, doctores, enfermeros o, o hicieron los cursos de sala para ayudar a gente que necesita esos primeros auxilios en los primeros minutos cuando pasa una emergencia y estamos hablando sobre miles. Un servicio de ambulancias extraordinario, que además es gratuito, que además es sumamente rápido. Pero tú eres presidente de Atzalá en Israel. Y pues a veces en México podemos creer, cuando vemos a Atzalá, que esto solamente eh, existe en México, que nació en México y es de aquí. Pero no, eh, platícanos por favor en qué otras partes del mundo podemos encontrar a Atzalá. Atzalá de verdad es eh, algo... Eh, que empezó en Estados Unidos, vino a Israel, pero hay muchos padres de Atzalá que están en muchos países, en las comunidades judías. Puedo decirles que en Brasil hay Atzalá, en, en Argentina. Eh, no hace mucho tiempo empezaron Atzalá en eh, Venezuela, que es un gran trabajo eh, que están haciendo ahí la comunidad. Y hay en eh, eh, Europa, en muchos países, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Hay achalá en las mayorías de los eh, de los eh, 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 comunidades judías que están en el mundo. Podemos decir que donde hay una comunidad judía hay achalá y eso solamente quiere decir que pues siempre la comunidad judía se preocupa por la salud del otro. Platiquemos ahora de achalá Israel. Es una organización que acepta mujeres, ¿cierto? Sí, Atzala en Israel empezó en 2006, se unió y se hizo United Atzala. Antes era unos eh, eh, pequeños grupos de gente que estaba en Atzala, pero no estaba tan eh, organizado. Y en 2006 empezamos a hacer eh, ese eh, junto de todos los, esos voluntarios y eh, entendimos que necesitamos dar respuesta a todo partes de Israel. Cuando empezó, empezó eh, solo en las zonas religiosas, en Jerusalén, en Bnei Barak, en Bet -Semesh. pero después de muy poco tiempo nos vinieron gente de Herzliya y de Tel Aviv y de Ranana, nos dijeron también queremos Atzalá y ahí la gente religiosa no está en tanto eh, ahí y con eso empezamos a abrir eh, Atzalá en, en otras ciudades que ahí se metieron también mujeres y puedo decir que hoy tenemos 6.200 voluntarios y voluntarias de todos los eh, eh, estilos de, de religión o, o no religiosos, de todos los estilos y también seguro hay también las mujeres. ¿Qué opinas de tener mujeres voluntarias trabajando como paramédicas en un... Pues en un servicio que se necesita mucho autocontrol, eh, mucha rapidez, a veces fuerza para cargar camillas y demás, ¿qué, tan, qué desafíos presenta el sexo femenino en Atzala? Eh, eh, sí, habían muchos temas cuando empezó a ser también eh, eh, más para abrimos las puertas a, a, también a las mujeres y ese, esa pregunta es muy buena pregunta porque... Los vemos también en el ejército de Israel, también había un gran tema en eso. Pero puedo decirle después de unos años que están grupos enteros de mujeres también eh, muy religiosas en las ciudades que nos dieron también los permisos de hacerlo con los rabinos de esas ciudades. Puedo decir que hoy sé decir que hay muchas mujeres que una ayuda a la otra cuando necesita dar eh, luz. Una mujer se siente mucho más cómoda que viene una mujer y no viene un hombre. Eso es un ejemplo, pero hay también más ejemplos y puede ser que funciona muy bien y estamos agradeciendo a, a Shem que nos dio esa oportunidad de hacerlo porque vemos hoy cuánto esas mujeres salvan vida y, as, y nos están ayudando con el la labor de Atzalá. Qué maravilla mis respetos a toda la labor que realizan y sobre todo hay que mencionar que atienden a todo tipo de público cualquier llamada que entra a Atzalá en el estado de Israel se recibe y se atiende hablo de los árabes por supuesto eh, qué experiencias han tenido y cómo se decidió que Atzalá va a atender también a los árabes como le estoy diciendo eh, Atzalá cuando empezó a crecer vinieron de todo el, de todo el parte de Israel nos dijeron que eran Atzalá que eran Atzalá y entendimos que no podemos separar el, la sangre no tiene un color. Todos nosotros somos hijos de Dios y necesitamos atu, atender y ayudar. Los, esos mismos árabes nos a, ayudan también a nosotros en los, eh, las fiestas, en sábado, y, y podemos decir que tenemos hoy un grupo de más de 400 árabes israelíes. ¿Sí? No estoy hablando solo sobre, sobre la territorio palestina, sino en el parte de Israel que nosotros estamos eh, trabajando juntos y es un ejemplo muy bonito que podemos contar y, y mostrar al mundo cómo los judíos y los árabes pueden trabajar juntos y salvar la vida de uno al otro. Y el fundador de Atzalah, Helibir, eh, que él era el gran persona que, que fundó Atzalah en Israel, un voluntario árabe, él era ese que vino primero al papá de Heli y le salvó la vida. Así se pueden imaginar ese ejemplo que le estoy dando. ¿Cuántos ejemplos más le puedo dar de gente que no son del mismo, eh, 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 no son judíos o no son del mismo forma de ver las cosas? Pero eh, cuando llegamos al tema de salvavidas, somos unos. De eso se trata también el judaísmo, de Tikkun Olam y de hacer todo lo posible por mejorar todo lo que nos rodea. Eh, tú, Moshe, has estado pues, muchos años en Atzalá. ¿Hay alguna experiencia que recuerdes de manera particular, ya sea por muy buena, mala, eh, simplemente inolvidable? Sí, me puedo contar muchas eh, historias y muchas cosas que me recuerdo de Atzalá, pero... Una de las cosas más importantes que sé es que eh, gente cuando está en esos minutos primeros que necesita azzalah, eh, necesitan, necesitan una, buena, una buena palabra. Y atzalá no es solo eh, saber cómo salvar la vida en el parte profesional, sino es también cómo portarse. Una persona de azalá cuando entra a la casa de un, de un necesitado que necesita azzalah, sí le dice una buena palabra, si le da un buen consejo y es medio de, la, de, 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 de apoyar a ese señor o a esa señora que necesita hacerla y nosotros eh, les damos el ejemplo y le damos a entender a nuestros voluntarios que necesitan saber también cómo dar el mensaje. Hay muchos eh, eh, grupos en Azalá que también se ocupan en el parte eh, psicólogos que ayudan a esas gente que están, a veces una persona se puede imaginar que empezó el día normal y a la mitad del día eh, pasó un accidente y se armó una tragedia en esa familia. Atzala también ayuda en ese estilo de cosas que mandan la gente especial que ayudan en el parte psicólogo para apoyar y acompañar a, 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 a esas familias que necesitan esa ayuda. Por eso digo que Atzalá no es solo poner el defibrilador o hacer la, el trabajo eh, médico, sino es también cómo hacer las cosas. y La forma que hace la, la, el trabajo, la labor de Atzalá, es una forma que estoy agradecido y estoy muy contento de ver el labor grande que estamos haciendo. Por supuesto, hay una calidad humana hermosa que se puede notar en cada servicio. Eh, Moshe, ¿cuál es la diferencia? entre Atzala y Magen David Adom, que lo vemos en Israel. La gran diferencia de verdad es el tiempo, porque Atzala, eh, metió, se enfocó de hacer mucha gente, de meter mucha gente en el grupo de Atzala, en cada ciudad, en los moshavim, en los kibbutzim, en, los, eh, eh, en las ciudades grandes y pequeñas hay gente de Atzala y le voy a dar el ejemplo de Uber o un taxi el Uber está más rápido porque está en cada lado eso es la idea de hacerla de llevar miles de personas darle el equipo tenemos un grupo de 1200 motocicletas y otros 400 con bicicleta electrónica, que estamos hablando sobre 1600 personas que están con esos eh, herramientas tenemos más ambulancias y tenemos otros eh, herramientas más y la mayoría de los voluntarios mantienen el propio coche que ellos manejan, que tienen todo el equipo de Atzalá. La única cosa que le falta a esas motos y, y a los coches es la camilla, pero eso para eso tenemos también las ambulancias y trabajamos con el la Cruz Roja, con eh, magendavid David eh, de Israel. Así que el gran, eh, el gran eh, diferencia es el tiempo y como le estoy diciendo también la calidad de la gente que son muy, muy humanas, vienen para dar. Y, y lo hacen con todo el amor, lo hacen de una forma muy bonita, que eso ayuda mucho al servicio nuestro de Atzala. Todos mis respetos. Eh, Mocha, estás en México y has podido ver eh, lo que es Atzala México, no solamente en este viaje, sino en otros. Eh, ¿Qué opinas de Atzala México? Le puedo, le puedo decir que acá en México se ve unas de las Atsalat más bonitas que hay en el mundo. Atzala México hace un labor que en cada lado, en cada lado se escucha buenas palabras de, la, de, la, de los voluntarios, del equipo de atzalá, de la mesa directiva de Atzala, gente que da día y noche, día y noche para apoyar a la comunidad y dar el mejor que, que se puede pensar eh, eh, para salvar las vidas de la gente y lo hacen eh, en una forma la más buena que puedo decir y contar. Si le pudieras pedir una sola cosa a las personas, tanto de México como de Israel, que cuentan con Atzalá, ¿cuál petición sería? ¿Atzalá? No es para mí, no es para el otro voluntario Atzalá es para ustedes. Atzalá es importante para mantener Atzalá y apoyar a para que nosotros, todos nosotros, las familias, los hijos, los nietos, la, la vecina, cada uno que tenga ese servicio porque eso nunca nos sabemos cuándo lo vamos a necesitar. pero cuando en el día que lo vamos a necesitar es muy importante que tengamos un atzalá bueno, un equipo bueno con el mejor, mejor, equipo, con los mejores estudios, con la mejor gente que viene a Zala, porque la gente que viene a Zala son los mejores que hay, porque ¿quién quiere venir a la casa y salir a correr, a salvar a alguien que no conoce? Solamente necesita ser una persona muy especial, muy humana, muy, 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 muy dedicada. Pero esa gente está en Zala, ahora necesitamos apoyarlos, que puedan con las herramientas que ustedes le, le, le donan, le dan, le ayudan seguir adelante y hacer el trabajo, el labor que están haciendo. Por supuesto, es un trabajo en equipo y hay que apoyar a Atzalá para que Atzalá pues nos siga apoyando a todos. Muchísimas gracias Moshe por tu tiempo, bienvenido a México y mucha suerte con todo lo que esté por venir. Muchas gracias y siempre que nos veamos en Alegrías sin Atzalá, menos de un caso de dar una luz a una señora que necesita y traer vida al mundo. Claro que sí. Bebés, bebés en este mundo. Gracias y cuídate mucho. Hasta la próxima.